Y vamos a hablar un poquito de esta disciplina que desde San Miguel, bueno, tiene muchos seguidores, ¿verdad? Sí, sí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Tenemos muchos seguidores gracias a que la gente está tomando más conciencia acerca de lo que es el yoga. Es una actividad que lo puede hacer tanto niños como adultos mayores o adultos. Nosotros brindamos justamente clases de yoga para niños, adultos mayores, y la idea es que podamos entrar en esta meditación, que es lo que nos va a llevar, digamos, para poder estar más tranquilos en estos días que son muy agitados, entonces poder bajar un poco. Bueno, esto es muy recomendable, digo, ¿no? Más allá de a veces uno tomarse vacaciones, bueno, sirve. Pero también esas vacaciones internas, ¿de eso hablamos? Sí, exactamente. Estas vacaciones internas que vos decís, durante el día necesito un ratito estar un poquito en paz, poder conectar con uno, poder conectar con la respiración, poder conectar con lo que nos está sucediendo, con nuestras emociones. Y bueno, nosotros brindamos ese espacio para que puedan hacerlo. Y ese espacio va a tener una visita muy especial para aquellos que son adeptos a esta disciplina, pero aquellos curiosos también. Claro, para aquellos que nunca hicieron yoga, que nunca hicieron, practicaron meditación, para aquellos que dicen, a ver, ¿de qué se trata esto? Los invitamos a todos a un evento libre y gratuito que vamos a estar dando el sábado 10 de agosto a las 19:30 horas. Viene un monje, es el vicepresidente de Ramakrishna Ashrama acá en Argentina. Él nos va a explicar acerca un poquito de la meditación. Para aquellos que nunca hicieron meditación, nos va a dar ciertos ejercicios y técnicas para que podamos conectarnos con nosotros mismos. Y el taller se va a llamar El Control de la Mente. Bueno, vamos a contarle la dirección y el lugar de este evento gratuito. Bien, el lugar es Paunero 2107, entre Pringles y Güemes, Escuela de Yoga Prosper y Silvia. Ahí está. ¿Y el horario? 19:30. ¿El día, recordemos? Sábado 10 de agosto. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias por venir. Gracias. Los esperamos.